¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, es sábado. He parado antes de tiempo la ruta porque mañana es domingo y quiero tener un vídeo preparado. Voy a retomar el formato habitual de los vlogs, que es empezamos siempre en presente y desde aquí iremos hacia atrás generalmente para contar cosas, iremos dando saltos. A veces, como ahora por ejemplo que necesito una ducha, también podemos ir al futuro y es tan fácil como esto, mira. Ya está. Bien, vamos a empezar por el principio. Estábamos en Asheville y allí tenía la moto y allí arrancaba el viaje. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Solaris se fue a Nueva York antes de ayer o hace 3 días. Empieza a perder la noción del tiempo y es muy buen síntoma. Una de las cosas que ha cambiado al viajar en solitario va a ser, y es muy importante, el tipo de alojamientos en el que me quedé. La opción de momento que contemplo más barata es esto, que es Airbnb. Habitaciones y quedándome en casas de gente. Esto es maravilloso porque conozco personas de cada sitio. Yeah, it's a good way to see the country because you actually get to meet local people. You meet local people. You're yeah. In a house. You have a kitchen. You have also a. You get a puppy dog. Yes, exactly. Thank you. Thank you so much. I'll see you again. Yeah. Segunda cambio del viaje, importantísimo. Es muy probable que no pueda terminar la TAT. Bien, igual os preguntáis que qué es la TAT. La TAT, la Transamerican Trail, es una ruta que cruza el país de costa a costa por pista principalmente y carreteras pequeñas, secundarias. Desde el este tiene 2 salidas, una desde Nueva York, que cruza Pensilvania y Virginia, y la otra que sale de Carolina del Norte. Ambas se juntan en Tennessee para cruzar después Mississippi, Arkansas, Oklahoma, Colorado y Utah. Una vez aquí, hay de nuevo 2 opciones. Una que baja por Arizona hasta Los Ángeles y la otra que sube por Nevada hasta Oregón. Estamos entrando en invierno y me voy a encontrar nieve probablemente. Yes. The TAT begins now. Ah, come on. So do you think that it's not going to be possible to do the TAT? No. Maybe you won't have snow right now, but by the time you get out there. Yeah. And I'm very slow. I go very slow because I have to record and even I have to edit. So I have to stop. At least 2-3 days per week I have to stop. Aunque me apetecería mucho terminarla y voy a hacer todo lo posible por terminarla, en el fondo me da un poco igual. Es decir, el camino nos llevará donde nos tenga que llevar. Thank you very much, Claire. You're very welcome. Anytime, if I can, if you're broken down, I can be calling lots of places for you. You call one time to me and I call a bunch of places. Thank you so much. Pleasure, eh? Yeah. Man, have a good time, thank you. Y nada más, queridos amigos y amigas, que vamos a arrancar el viaje. Es increíble que después de 7 años siga teniendo una cosilla ahí dentro que es síntoma de que estoy emocionado porque vamos a viajar otra vez. Bueno, hace 3 meses exactamente que aparecimos por allí con Solaris. Esta es la TAT que viene desde Nueva York y esa es la que viene desde, creo que es Carolina del Norte. Entonces aquí se juntan y ya siguen para allá, hacia, bueno, pues hacia California, hacia la otra costa, vamos, hasta la costa oeste. Y hacia allá vamos. ¿Dónde llegaremos? Ni puñetera idea, queridos amigos. Let's go, ¿no? Vámonos. Empezamos el viaje lloviendo. We are in Tennessee, ¿no? North Carolina. North Carolina. North Carolina, maybe. It's North Carolina here. You go 5 miles that way and 5 miles that way and you're Tennessee. Ah, we are in North Carolina. Right there, the state line. Bueno, señores, estamos en pista.
Bueno, ahora la cosa se va a poner graciosa porque vamos a hacer una de las partes rojas. La TAT tiene la ruta principal marcada como azul y en algunos casos te da dos opciones de diferente dificultad. La verde como sencilla y la roja como complicada. Y hoy por primera vez nos vamos a enfrentar a un tramo rojo. Es decir, vengo por allí, que es azul. Por ahí sería seguir siendo azul. Esa de ahí la indican como roja. Vamos a hacer la roja. Motel, dulce motel. Bueno, me venía a cenar aquí y el sitio es bastante bizarro. (Risa)